la invitación es miércoles y jueves a las 22 horas. Motores en punta, ¿eh? Miércoles y jueves a las 22 horas, motores en punta con todo lo que nos dejó esta segunda fecha de AUBO. Muchísimas repercusiones, ¿eh? Mucho más para compartir en esta semana. Y por supuesto que palpitando, próximo fin de semana, toda la actividad del Club Uruguayo de Rally. Pero todos cuidamos nuestra sonrisa con Freshup. Claro. Porque Freshup, Mario Rosa, cuida tu sonrisa y le recomiendo las toallitas de bebé, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora que usted va a encargar el quinto, que se viene el quinto. Las toallitas de bebé. No tengo miedo. De la mano de Freshup, pasta dental, cepillo de diente, hilo dental y todos los productos para sonreír, ¿eh? La nena para emparejar. La nena. Se viene la nena. El que sonrió lindo fue Santi Urrutia allá en Avondale, ¿eh? Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Y para tener un buen arranque, baterías récord con su producto Record Free. 15 meses de garantía y mayor fuerza en el arranque, baterías récord, ¿eh? Saludos grande a Marcelo Pizarro y a todos los amigos de baterías récord. Récord en duración. Y si hablamos del cambio de parabrisa, de un laminado seguro, ¿eh? Y garantizado, parabrisas Ejido, ¿eh? También distribuidor e importador de los productos Sparco Callejero, lo que son las fundas, lo que son las tazas, todos los productos de primera línea los encuentra en Parabrisas Ejido, en la esquina de la muñeca. Sí. Ejido 1625, esquina Cerro Largo. Y se preparan para el rally de Piriápolis, para la vuelta, ¿eh? Canepas Automóviles, con seguro? Martín y Omar, para mí van a estar en Piriápolis, ¿eh? Martín y Omar. Buena tasación de usados garantidos y un buen servicio de posventa. Los esperan Roosevelt 830, Pando Canelones. Comprar en Canepas es un buen negocio. Sí, es un buen negocio comprar en Canepas Automóvil. Lo extraño a Martín Canepas. Va, no tengo con quién pelear. Sí, igual Carolina lo estuvo, sí, le hizo chachar. No, pero no es lo mismo. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar porque cuando se bajó, como siempre, fiel a su estilo, fue directo en las declaraciones. Michel Bonin, lo escuchamos. Primero se tienen que dar todos cuenta que es una mentira lo de los sábados. Así que bueno, seguimos siendo los mejores. Bruno, un gran preparador, me dio un gran auto y bueno, así vamos a ir todo el año luchando el lado que tengamos que arrancar de atrás. Bien, hoy estás muy enchufado, sabías la herramienta que tenías también, ¿no? Sabía que iba a ganar desde el principio, sabía el auto que tenía. Bueno, una lástima, como te digo, para seguir perdiendo puntos los sábados, pero bueno, ya se va a acomodar. ¿Es una mentira los sábados? Yo creo que no. Que está demostrado desde el año pasado que no, que somos contundentes los sábados a la hora de clasificar y tenemos un gran auto. Y no tengo que dar mucha más explicación. Lo que viene después para adelante son pérdidas de rendimiento que al contrario yo me pondría, tendría miedo si fuera un rival mío, digamos, que tengamos el rendimiento excepcional que tenemos en una vuelta. Cuando lo consigamos, creo que va a pasar lo que me dijo cuando terminó la carrera. Michel. Yo creo que es algo que se está arrastrando desde ya hace un año. Confío en Diego, le dije, eso es un gran piloto, un preparador, pero a toda la categoría, diferencias tan grandes nunca hubo. Por más que Arán tiene un auto que son rapidísimos los autos, porque es la realidad. Y bueno, felicito a ellos por lo que tienen, pero nada más me pareció eso, que capaz que había sido un poquito exagerado. Yo no tengo nada, absolutamente nada que decir de los fines de semana nuestros. O sea, estoy muy contento y muy orgulloso de lo que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora, de lo que he hecho personalmente desde el año pasado hasta ahora. Y creo que las palabras de Michel después, cuando termina la carrera, no están a la altura de un campeón. Creo que no le hace bien a él, no le hace bien a la categoría y creo que me ofende a mí como persona, me ofende como piloto, me ofende como preparador y ofende a todo mi equipo, a mi familia, a todas las personas que están atrás de un auto de carrera que todos sabemos que son muchas. Y creo que vine acá esperando lo que le dije ayer, le dije que tenía todo el día para pensar que si había dicho algo fuera de lugar, que esperaba una disculpa como corresponde. Y bueno, hasta ahora no lo ha hecho, que es a lo que vine, a esperar una disculpa. Yo lo que veo, no le falto respeto a él, ni a la categoría. Incluso cuando momentos, la categoría se habla mucho, pero a veces nadie dice las cosas. Yo eso te lo reconozco, ¿eh? Muchos se guardan. Yo fuera de eso digo, está bien lo que vos participás hoy a Michel, pero yo eso hay que reconocerlo. Digo, lamentablemente es como todo, como todas las circunstancias de la vida. Quizá Michel viene hoy y lo plantea, yo creo que es un tema... Por supuesto, pero digo, también es un tema que
Da la cara. Da la cara. Y bueno, nunca le falté respeto a Diego. Yo hablé de la diferencia, no hablé de él como persona, ni como preparador, ni como nada. Hablé de una brecha que es lo real, que los domingos no existe, porque no existió desde que está en la categoría y anteriormente. Porque ese auto está corriendo en la categoría, es un gran auto, como el mío. Son autos que vienen arrastrando ya campeonatos y todo. Y ha pasado de que un sábado nunca se le puede ganar. Ya vamos con la cabeza a clasificar segundo. Porque es así, porque uno hace unos registros, a mi entender, buenos en clasificación, y estar tan lejos, al final a veces, la verdad que hay que reconocerlo, hay que felicitarlo. Pero bueno, que esa realidad los domingos no existe, es así. Ahí donde se transforma el concepto de mentira. Capaz que lo dije un poco caliente, exagerado, está bien, pero no sé, ahí se rumorea mucho, nadie lo dice, y bueno, me planteé el concepto que tenía. Yo tengo que decir lo mismo que dije recién, no tengo que dar ninguna explicación de nada, mi auto ha pasado absolutamente todas las técnicas desde el año pasado hasta ahora, hemos ido a varias técnicas, el auto arrastra muchas revisaciones técnicas y me parece que es una falta de respeto hasta para la misma técnica de Augusto que se está como queriendo dejar entrever que nosotros hacemos algo el sábado o lo que fuera para clasificar. Y sigo sosteniendo lo mismo, me parece que es una total falta de respeto y que no está a la altura de un campeón hacer una opinión de ese tipo, emitir una opinión de ese tipo. Aparte, es más, el auto y la comisión técnica tienen un montón de herramientas, digamos, un montón de cosas, muestras de combustible que se sacan después de la clasificación, precintos de todas las partes del auto. Y aparte no está en la naturaleza, por lo menos lo que he visto hasta ahora dentro del equipo de Víctor Hugo y en mi naturaleza, jamás se me pasa por la cabeza hacer trampa. Si tengo que hacer trampa para ganarle a otros, porque no me da la capacidad. Yo pensaría otra cosa. Pensaría, si alguien me gana los sábados, pensaría en cómo ganarle, no en tirarle tierra arriba. Y aparte vengo de un automovilismo que para hacer una denuncia había que poner $500 y denunciar que era lo que estaba mal. Entonces no me sirve a mí Se perdió eso, Diego. Se perdió eso. Hoy se habla, pero no se pone la plata. Sí. Es así. Sí, yo creo que si yo considero que algún auto tiene algo malo fuera de reglamento, no voy a ir a hablar en una cámara o a hablar por atrás, sino que voy y lo denuncio directo. Yo jamás desconfío de la técnica de Augusto, ni jamás dije que el auto de él está fuera de reglamento, porque no se lo estoy diciendo ni se lo dije. Dije que la diferencia era grande, nada más. Dijiste que era una mentira. Y no es una mentira, es una verdad. Es una verdad. Creo que corrí 8 carreras o 9 y de las 8, una sola perdí la pole position en Punta del Este, porque me dijeron por radio. Es más apretado. Está bien. Pero. Me parece que mejor verdad que esa no hay. Y la verdad más grande que hay hoy en este campeonato es que yo estoy primero en el campeonato con el auto ya revisado la segunda fecha y vos todavía no sos el ganador oficial de la segunda fecha porque no te revisaron. Sí, puede pasar cualquier cosa. Por supuesto. Estamos de acuerdo. Como a cualquiera. Como a cualquiera. Eso está de acuerdo. Recién tenemos que esperar el jueves para la confirmación oficial. Nuestro equipo sé que trabaja siempre de buena fe también, como lo trabajarán los demás. Pero yo lo único que planteé es que esa diferencia, el domingo, se ve por... Capaz que yo, las carreras que he hecho diferencia los sábados, los pude plasmar los domingos. Pasó el Mercedes del año pasado, que hice una pequeña una diferencia en clasificación y la ratifiqué en carrera. Yo lo que nada más planteé es que no se... Ese dominio absoluto y por demás de los sábados, los domingos no se ha reflejado todavía. Y creo que la carrera pasada se reflejó bastante bien. No sé si consideras que no. Me corriste toda la carrera de 100 metros. Y la carrera pasada, yo creo que giramos en el mismo tiempo. ¿Vos ves? No sé, los récords de vuelta de los domingos, todas las carreras que corrí los tengo yo. Pero si repasás. Perfecto, una décima. No me importa, es el récord de vuelta. Estamos hablando que vengo. Y aparte, si hago todas las vueltas, como la vuelta de clasificación, lo más probable es que me pase lo que me pasaba el año pasado, que termine en la arena o haciendo un trompo. Entonces, algo tengo que regular. Y aparte, no me parece bien seguir con este tema. O sea, yo ya dije a qué venía acá. Vine a agradecerle a mis sponsors, agradecerle a mi familia, a mi equipo, a toda la gente que me apoya, a los que me quieren bien. Y venía realmente a esperar una disculpa de Michelle, porque creo que las palabras, como es la tercera vez que lo digo, no estuvieron a la altura de un campeón. No está claro, digo, lo que pasa es que nosotros tenemos que poner la declaración, digo, por eso digo, te traemos perfecto. Acá. Y das está la cara, perfecto. La declaración por supuesto. Tiene que estar, porque yo no tengo que dar la cara de absolutamente de nada, de ninguna situación, vengo orgulloso y con la frente en alto de todo lo que estamos haciendo. Ay, linda.
No, yo creo que comparto parte de lo que dice Michelle y parte de lo que dice Diego, que en la categoría nunca pasó y ni hubo esa diferencia, no pasó. En el caso mío en particular, yo en este circuito, en la carrera pasada, Diego creo que me ha hecho un segundo y algo en clasificación. La clasificación de la última vez de fue el mismo tiempo, 16 y medio. De la primera fecha que corrimos este año, nosotros trabajamos y yo no me salió la vuelta, pero yo creo que si me hubiese salido la vuelta, creo que estaba 4 décimas de Diego, que me hizo 7. No creo que sea una diferencia tan... Capaz que vamos a ver qué pasa en el circuito que viene. Nosotros trabajamos y nos arrimamos muchísimo. Por otro lado, Diego también, yo lo veo, yo también soy preparador, estoy todo el día en Los Fierros, y Diego está todo el tiempo entrenando con autos de otros equipos que él prepara, y sin duda que cuando va a cualquier circuito tiene más vueltas que nosotros. Entonces, a mí no me va a asombrar eso. Me asombraría si yo veo que Diego va el viernes, se sube a 3 vueltas y hace el tiempo y no fue en toda la semana. Él está toda la semana en el autódromo, está girando en todos los autos que él atiende, y es lógico que nos puede hacer una diferencia. Claro, está más movido, claro. Está más movido. Ahora, que es verdad lo que dice Michel, que lo pasó en la primera fecha y en las otras del año pasado, esa diferencia no lo hay. Yo creo que nosotros nos pusimos a trabajar y estamos acortándonos. Hay que trabajar y hasta que no se... Digo, los que piensan que hay algo de mala fe de algunos, hasta que no se muestre lo contrario, se puede hablar, son solo chimentos. Convengamos de que, lamentablemente, como también nadie pone los $500, pero lo que manifiesta Michel... Del auto, saca Diego. De pero ese no del auto, porque Diego ha sido históricamente. Pero yo no, Nacho, para, o sea, yo no me voy a. Yo, si tengo que defender a ese auto, defender lo amigo donde pasa ese auto tremendo. Le han dado que sí, no digamos nada. Bueno, pero. Yo, porque lo vemos, tampoco vamos a ir a. Yo no me voy a poner en contra de Diego porque me haga un segundo en clasificación. Porque yo lo veo cada vez, yo reconozco todos los errores. Yo miro mi carrera, me digo, me equivoqué acá, me equivoqué allá, me equivoqué allá. No le echo la culpa al auto, no le echo la culpa a ninguno de los gurises que labura conmigo, ni a mi viejo, ni nada. Cuando yo la macaneo, la macaneo. Y en clasificación, clasifiqué y les dije, hice la vuelta, pero me equivoqué en 2 lugares. Los parciales daban después que el tiempo podía haber sido 16. En el caso de Diego, lo ves clasificar a veces. Y hace trompos, que vos decís, no puede ser como anda y hace trompos. Y porque, bueno, arriesgará todo lo que tiene y a veces le sale la vuelta y a veces no. Si no le sale, termina. Porque tampoco hay que ser necio en si esas cosas. Si no me sale, tengo otra oportunidad. Claro, pero no hay que ser necio. Yo en Punta del Este le pude sacar una pole position y bueno, está. Y esta estuve un poco más cerca. Capaz que no tengo la constancia que me gustaría tener. Pero, o sea, tampoco es que sea... Yo no lo veo algo tan alevoso. Sí, que nos hace una diferencia el sábado, que nosotros no la encontramos. Sin duda, nosotros trabajamos y nos arrimamos. Y que el domingo... corre y vamos. Para mí, nosotros nos arrimamos, porque ya, como pasó esta carrera, fuimos nosotros 3 que nos despegamos del resto, no que Diego se arrimó a toda la categoría, y la carrera pasada fue ustedes 2 que se despegaron de toda la categoría. No fue que Diego venía entre los 5 y todo el malón atrás. Yo creo que algunos se nos estamos empezando a arrimar, porque Diego nos está exigiendo, la diferencia no está haciendo, no está haciendo trabajar, y de a poco la estamos recortando la diferencia. Ahora, la pregunta del millón para los 3, ¿no? ¿A qué atribuyen este escalón? Porque cuando el otro día se habla de trabajo, todos trabajan. Nadie puede hablar del trabajo. Ahora, ¿a qué atribuyen este momento? Sabiendo que la categoría viene con una lectura de 10 autos tirando todos juntos. ¿Comparten conmigo o no? Sí. Y que este año, lo que se dio en esta carrera, no es algo típico con el sello de la categoría. Trabajo no, porque todos trabajan. ¿Dónde está el equilibrio de sus equipos para hoy estar en el momento que están viviendo los 3, que dieron cátedra en el manejo y que dieron cátedra, porque digo, creo que hicimos un bloque recién todo hablando de mañana, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde encontrar? Si tengo que decir, bueno, ¿por dónde? Primero, aparte que te quiero decir que me faltó, creo que la diferencia que hace Diego hoy el sábado, creo que es más mérito de Diego que del auto. Digo, lo demostró en Superturismo, se subió en auto y hizo la pone en el Superturismo. O sea, no hay más digo, vamos a sacar un poco la virtud. Los fantasmas, claro. Una virtud conductiva. Tiene la virtud y la facilidad de en 2 vueltas hacer un tiempo que a cualquiera. Perdóname una cosita, de Nacho, mi categoría de arresto. Para corroborar lo que decís, hay grandes pilotos, no viene al caso los nombres, aquí y en el exterior, hay grandes pilotos que no les sale la clasificación. Pero, y sin embargo, en carrera te arruinan, te pasan por arriba y son ganadores y son corredores son de carrera. Diferentes, son conceptos. A Diego capaz que le cuesta un poco más andar en el montón, sale a andar y lo ves y es va de punta a punta, usa el último metro, el último piano. Y si vos me decís tal, regala todo y hace un tiempo, te llaman, pero vos lo ves manejar y usa todo, está bien el tiempo que hace. A mí, de repente, una vuelta como la que él se tira, no me sale. No te sale. Tengo que dar
15. Y ahora, si no le sale la primera, le sale la segunda. Es una re virtud que él tiene. Ahora, claro. A mí siempre, desde que me nací, desde que empecé a correr, me costó pila clasificar y mucho más correr carrera. Hacer sobrepaso, maniobra, tener un frenaje y pasar auto. Claro. Es mi estilo. Les pido el concepto de repollo, nos estamos yendo. ¿A qué atribuye? Yo creo que, como lo he visto en otras oportunidades, creo que las categorías a veces son como un mueble que cuando se queda quieto en un lugar se tapa de tierra. Y bueno, me parece que sumado, cuando vine yo a la categoría, sumado al gran auto que ya me subía, y cuando uno viene afuera, de afuera de repente de otra categoría, a veces mira lugares que cuando uno está encerrado trabajando en una misma categoría no ve, que puede pasar al revés, alguien que venga de la Fusca de repente a preparar un libre y dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacen? ¿Y esto cómo no lo hacen? Y bueno, le incorporamos un poquito más de velocidad al auto de la que tenía y creo que vine a sacudir un poco el polvo, y es lo que acaba de decir Nacho. Nacho trabajó a la altura de las circunstancias, calculo que en verano y desde la primera carrera hasta ahora, y el equipo de Michel calculo que lo debe haber hecho de la primera carrera hasta ahora, porque creo que en la semana también anduvo en el 16, y esa es la diferencia que creo que marcamos nosotros tres en este fin de semana, ¿no? Nacho. No, yo creo que sobre este tema es lo que acabo de decir. Nosotros, cuando pasó lo de la diferencia, nos pusimos a trabajar, tuvimos que invertir dinero, tuvimos que invertir trabajo y tiempo, que con algo que funcionaba bien y vivías todo el fin de semana y funcionaba bien, de repente tratabas de no malgastar el dinero, no malgastar el tiempo, porque era con lo que tenías te alcanzaba. Hoy Diego vino con un auto que es buenísimo, con una estructura que siempre anduvo adelante, se subió un buen piloto, como pasó también con Fernando Echegorri, hizo una diferencia. Y bueno, los que quedamos un poco más atrás, nos tenemos que poner a trabajar. Si mañana yo hago una diferencia, Diego le va a pasar la misma situación que estoy viviendo yo y va a ponerse a trabajar y a recortarla. Uh-huh. Creo que la esencia del automovilismo siempre pasó así, siempre, toda la vida el que siempre gana mucho, siempre está el que no llega y piensa de otra manera, pero yo creo que la categoría nuestra tiene buenos técnicos y buenos pilotos como para pelear a Diego. Michel. Un poquito concuerdo con lo que dicen ellos dos, de por qué nos despegamos. También se ha dado que hemos corrido inteligente, porque el otro día se vio que en la primera vuelta yo no molesto a Nacho, dejo que ellos ataquen. Después lo mismo en ellos, que tiraron juntos para ir a alcanzarme a mí. Cuando en un circuito de estos vos veías para atrás y era capaz estar más entreverados, más pelea. Y entre eso, buscando que cualquiera de los tres autos tiene un rendimiento que fue excepcional comparado con el resto. Entonces un poquito por ahí creo que fue la mano, ¿no? También la primera carrera que nos pudimos escapar. Fue más o menos, tiramos limpios todas las vueltas, así que se hizo la diferencia. Pero yo creo que había autos muy rápidos el fin de semana también. Matías Zaporiti en la serie iba muy rápido. Creo que por una pifiada de cambio o algo termina rompiendo. Pero hay autos y por otras circunstancias pilotos que todavía no han estado adelante en lo que va de estas dos carreras, pero por distintos inconvenientes, ¿no? Porque falta de manejo, porque no aparezca el auto. Uh-huh. Se vio Nacho Vero, estaba también para correr la carrera y se le queda trancada la caja de cambio. Marcel quizás esta fecha no tuvo el auto que tuvo el anterior, pero bueno, quieras o no, se las ingenió para un cuarto puesto. Así que bueno, yo creo y estoy seguro que esa diferencia que hoy marcamos nosotros tres, ya la carrera que viene la otra ya no va a ser igual. Creo que va a ser todo más parejo. Muy bien. Diego, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Déjame agradecerle a los sponsors, que son López Motors, Cerveza Volcánica, que de hecho les traje un regalito acá de los amigos de Cerveza Volcánica, que lo vamos pasando para acá. Mirá. Muy bien, digamos. La Rique Rulemanes. Qué chicho. La pizzería Salsa y Pimienta de Ciudad de la Costa. Mira qué malo, ¿no? Qué bueno. Para uno. Me faltó para Michel porque estaba un poco enojado con él y no le traje. agradecerle a la familia que siempre apoya. Le quiero agradecer especialmente también al abuelo de Obliani, que nos da una mano con las cajas de cambios y desde la carrera pasada que le estoy viendo el saludo. Y bueno, a la familia García, que siempre también está apoyando. Y bueno, si me olvido de alguien, les pido disculpas. Creo que los sponsors están nombrados, que dije López Motors, Cerveza Volcánica, La Rique Rulemanes y Salsa de Pimienta de la Costa. Uh-huh. Y bueno, a mis hijos, a Enzo que está acá, que me vino a acompañar, a mi familia, a todos. Nacho. Y al equipo, por supuesto, de Víctor Hugo, que también recién me avisaron que había pasado la técnica lo más bien, que estaba esperando esa noticia. Y bueno, ya estamos trabajando y estuvimos hablando hoy de mañana en los cambios que vamos a hacer, que estuvimos hablando del otro auto al principio del programa, los vamos a implementar en el mío. Ya calculo que mañana estará el auto en el elevador para empezar con esos cambios. Ah, lindo.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de, en mi equipo, seguir mejorando para ver si podemos empezar a ganar carreras. Y bueno, déjame agradecer primero a los sponsors. Familcar Racing, los traje anotados porque hoy una cantidad de gente me pasa factura que vengo y no los saludo. Familcar Racing, a toda la familia García, Jorge, a Rodrigo, a todos. Plastimet, envases plásticos, a Sebastián y Gonzalo Egues. A Cepsa Lubricantes, a Foreman Herramientas, todo Flex, Autojuntas, Neumáticos Millán. Quiero mandar un saludo especial a la gente de Escapes Plaza, a Gustavo y a Matías, que estuvieron trabajando en el auto, en lo que es para el escaño escape, para mejorar la potencia del motor, y funcionó muy bien. Métale. Bueno, no me apure. Luego a mi padre, a mi novia, al árabe, que también el árabe está trabajando conmigo y me hizo mejorar bastante el tema de conducción. A Paco, a Nacho Turbo, a Mauro, Maxi, a Agustín. A todo el JTO Competición de San Carlos, a toda la familia Umpierre y Nocetti, al Poroto Piris y bueno, a toda mi familia, a mis tíos y mis primos. Violín. Bueno, agradecer a todo el equipo Bruno Rocco, a Gaby, que está trabajando mucho con el solo y eso, y nos ha ayudado mucho, a Edgar también, al Tao, que esta carrera volvió a acompañarnos. También agradecer a los sponsors, Ferretería Bianchi, Fuscanet, Lubricantes Motul y BID, que están apoyando a nosotros y bueno, es el regalo del triunfo para todos ellos. Muy bien, saludamos a los amigos de DIF Rulemanes. Con DIF Rulemanes todo rueda bien, Rulemanes automotrices, industriales, agrícolas, para el transporte general y autos de carrera. DIF Rulemanes los espera en G1629 entre Galicia y Cerro Largo. Y Porto es para la seguridad industrial fundamental. Hoy que se hace tanto hincapié, la empresa líder en el mercado es Porto Limitada. También cintas reflectivas 3M Lima 1840, donde encuentra a Porto Limitada. Y nos vamos rumbo al este, con Punta Motors. Florida, esquina San Carlos, está esta automotora sensacional de Volkswagen. La gente confía en Punta Motors en el este para tu Volkswagen. Nos vamos. Chau, Rosa, que pase bien. Dale, nos vemos el próximo lunes con más mesa. Muy bien, me voy a festejar con la cerveza volcánica. Chau, chau. Hasta el miércoles. Presentó Cepsa Lubricantes, calidad y precio se dan la mano. Santa Fe 1234. Bridgestone, mantenete enfocado. DIF Rulemanes, G1629. Expreso Ruta 5, Transporta Progreso y Todo Flex. Caños flexibles, automotores e industria. General Flores 3387, teléfono 22 00 68 29.